En las delicias de Maite, cocinamos pizza de pan de molde al horno. Estar atento porque son tres recetas diferentes. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos cortando el filo, la corteza del pan de molde. Por supuesto, os comento que en el mercado ya venden pan de molde sin corteza, pero por si acaso os lo enseño. Forramos la placa de horno con papel de horno y luego cada rebanada de pan, en una de las partes le vamos a poner un poquito de mantequilla y esa parte la vamos a poner boca abajo. Vamos a ir colocando pegaditas una detrás de otra y la fila que no haga falta. En mi caso somos tres personas en casa, pues vamos a poner, son dos por persona, pues vamos a poner seis. Cuando ya tengamos untada de mantequilla nuestra rebanada y bien colocaditas, vamos a ponerle encima la loncha de queso. Yo le suelo poner dos lonchas de queso porque a mí me gusta que tenga doble de queso, que tenga bastante queso. Pero si solamente queréis ponerle una, le ponéis una sola. Estas lonchas de queso, como veis, son las tradicionales, las normales de toda la vida. Pero ya sabéis que en el mercado hay de muchísimos sabores. Así que podéis elegir la que más os guste o ir cambiando. Depende del ingrediente que vayáis a poner, le ponéis una o le ponéis otra. Una vez colocada la loncha de queso, ahora le toca el turno al tomate frito. Le vamos a poner una cucharada bien colmada de tomate. Una vez que tengamos el tomate puesto en todas las rebanadas de pan de molde, lo único que queda es extenderla por toda la rebanada, que tenga tomate por todas partes. Y ahora lo que queda es poner encima los ingredientes que hemos elegido. En mi caso vamos a hacer tres recetas diferentes, como he dicho, y vamos a hacerla de atún, de cuatro quesos y de jamón york o jamón cocido. Vamos a empezar, como estáis viendo, con la pizza de pan de molde de atún. Sería una lata de atún por cada rebanada de pan de molde. Desmigamos bien el atún y lo colocamos encima y luego lo esparcimos bien por toda la rebanada.
Ahora le toca el turno a la pizza de pan de molde de jamón. Le ponemos los taquitos de jamón por toda la rebanada de pan. Sería, como he dicho antes, 2 rebanadas de pan por cada persona. Aunque mi hijo hay veces que se come hasta 3, la verdad, porque esto está buenísimo. Y ahora le toca el turno, como no, a la pizza de pan de molde de 4 quesos. Le ponemos bastante queso, que se note, así, con abundancia. Ya estamos terminando de hacer nuestra pizza de pan de molde. Le estamos poniendo ahora el queso en polvo, parmesano, le ponemos bastante para que la pizza se quede doradita por encima. Por último, le ponemos el orégano por encima y metemos en el horno a 200 grados precalentado unos 15 o 20 minutos hasta que la pizza esté por abajo tostada y el queso por arriba esté fundido. Aquí tenemos ya terminada esta deliciosa pizza de pan de molde que hemos hecho. Que la hemos hecho de atún, de jamón de York o jamón cocido y pizza a los 4 quesos. Una ricura. Una receta fácil, rápida y súper deliciosa. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta pizza de pan de molde al horno. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.